para el día de hoy se le llevaba una revisión a Orlando Antonio Lora García, quien está procesado conjuntamente con tres personas más de cometer asociación de malhechores, atraco a Dominican Watchman, herida de bala al señor Emmanuel Córdoba, hijo de Miguel Córdoba, el representante de Dominican Watchman, y se le conoció y se le dio 3 meses de prisión preventiva, o sea, se le renovó la prisión preventiva porque no se han presentado presupuestos. El día de hoy se le llevaba una revisión a Orlando Antonio Lora García, quien está procesado conjuntamente con 3 personas más de cometer asociación de malhechores, atraco a Dominican Watchman, herida de bala al señor Emmanuel Córdoba, hijo de Miguel Córdoba, el representante de Dominican Watchman, y se le conoció y se le dio 3 meses de prisión preventiva, o sea, se le renovó la prisión preventiva porque no se han presentado presupuestos. Para el día de hoy se le llevaba una revisión a Orlando Antonio Lora García, quien está procesado conjuntamente con 3 personas más de cometer asociación de malhechores, atraco a Dominican Watchman, herida de bala al señor Emmanuel Córdoba, hijo de Miguel Córdoba, el representante de Dominican Watchman, y se le conoció y se le dio 3 meses de prisión preventiva, o sea, se le renovó la prisión preventiva porque no se han presentado presupuestos.